A la doctora Yael Raid Hoffman, del Sur de Arabá, de Elliot, Israel. Tiene, la, tiene conferencias magistrales como en el Centro de Investigación y Desarrollo Agrícola del Sur de Arabá, investigadora en suelo y agua. En la Universidad de California en Davis del 2018 al 2023 como investigadora, investigadora postdoctoral del Departamento de Recursos Terrestres, Aéreos e Hídricos. Instituto francés asociado para la Agricultura y la Biotecnología de las Tierras Áridas 2013-2018 con un doctorado en investigación del desierto de la Universidad de Ben Gurion en Negev. Instituto francés asociado a la Agricultura y la Biotecnología de las Tierras Áridas 2011-2013 con una maestría en Ciencias en Estudios del Desierto en la Universidad de Ben Gurion en Negev. La Universidad Ben Gurion de NEGEP Israel 2008-2011 con una licenciatura en Geografía y Desarrollo Ambiental. Dentro de sus reconocimientos, sus publicaciones son la evaluación en la evapotranspiración del cultivo a partir de la fusión de datos espectrales y SAR junto con varias fuentes de evapotranspiración de referencia. Un modelado de riego y procesos relacionados con Hydrus, avances en agronomía y una revista de conservación de suelo y agua. La alfalfa reduce la lixiviación de nitrato en invierno en relación con los sistemas vegetales anuales orgánicos y convencionales. Mediciones de campo con bolsas de resina y modelado con Hydrus 1D. Condición de límite variable dependiente del sistema de ventosa, flujo de agua transitorio y transporte de solutos eh, multicomponente. La doctora Yael nos presentará la investigación en riego y drenaje en Israel, del lisímetro a la parcela. Sin más, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a la doctora de manera, de manera presencial. Doctora Yael, bienvenida. Eh, es, un gusto, es un gusto estar acá, aunque sea, aunque sea remoto. Algo que no, que, que no decía en mi, en, en, mi, en mi introducción es que soy originariamente de Uruguay, Estoy Hace muchos años en, en Israel, eh, pero ahí viene mi español. Es la primera vez que presento mi trabajo en, en español, eh, así que espero que sepan eh, disculparme si me falta alguna palabra, eh, pero estoy, estoy muy contenta de, de estar aquí presentando. Eh, hoy voy a hablar sobre la investigación en riego y drenaje en Israel del lisímetro a la parcela. Eh, <coughs> okay. Eh, la agricultura en Israel es en un clima extremo. Eh, en este mapa aquí de la derecha se puede ver que Israel, que es un país relativamente muy chiquito, eh, es eh, más de la mitad de su área, es una, una zona semiárida o árida o extremadamente árida. En esta zona yo estoy... Aquí, aquí es donde está el sur del Arabá, toda esta zona es el Arabá, este es el Mar Muerto, esta zona aquí ya es Jordania, eh, y nosotros estamos aquí, aquí al sur. Hay una radiación solar. Muy altas, valores de eh, pot eh, evapotranspiración potencial también muy altos, las temperaturas son extremas, los recursos hídricos son limitados, el, la, el, el promedio de, de lluvia por año eh, son aproximadamente 50 milímetros, que en general vienen en uno, dos o tres eventos eh, de lluvia, y el agua de riego es de calidad muy baja, es agua subterránea, es eh, salobre. Eh, que es el agua que tenemos aquí para, para regar. Eh, pero esta zona eh, tiene, sus, eh, tiene sus ventajas, eh, el clima es muy cálido también en invierno, se pueden cultivar cultivos de verano, eh, que, cultivos que en Europa cultivarían en verano, aquí se pueden cultivar en invierno y ser eh, competitivos en, en el mercado. En el, en el Centro de Investigación y Desarrollo en el sur de Arava donde estoy yo, eh, tenemos varios... Eh, 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 campos de investigación. El principal son los dátiles, las primeras dátileras, y yo voy a hablar sobre eso hoy. Hay también otros árboles frutales, eh, temas generales de suelo y agua, que eso es lo que yo estoy haciendo hoy en, ti, hoy en día. También vegetales y otros cultivos de campo, calidad de... De productos y post cosecha de todas las, eh, todos los productos que cultivamos en esta zona, también protección de plantas y agroecología, eh, un poco de estadística y ciencias de los datos, y también flores y cultivos nuevos, eh, intentando eh, traer cultivos nuevos para los, los productores de esta zona. Eh, toda la investigación es investigación de agricultura eh, aplicada. Eh, así es como se ve, estas son las, las palmeras eh, datileras eh, Principalmente se cultiva la, el, la palmera de tipo eh, mayul, eh, que es la que se vende en, en todas partes del mundo y es principalmente eh, para exportación. Eh, los cultivos de campo, hay, esto es eh, ajo, pero hay ajo, cebolla, eh, pimiento morrón. Eh, eh, melones, eh, un, un montón de, de, de diferentes tipos de cultivo. Ahora, cuando hacemos agricultura en climas áridos, puede ser que algunos de ustedes, no sé de dónde, no sé quién es mi público y de dónde son todos ustedes, pero eh, es muy dependiente del riego y de la fertilización porque no hay lluvia y el suelo eh, los suelos son muy muy pobres en minerales eh, que las plantas precisan los recursos son limitados y las principales preguntas son cuáles son esos requerimientos de agua y fertilizantes esas son las preguntas que intentamos responder y hacer esto de la manera más sustentable posible eh, eh, al, al, a lo largo de esta presentación eh, tengo esta ecuación que es eh, la ecuación del balance hídrico bien simple, la evapotranspiración es igual al riego, más la precipitación, menos el drenaje y más o menos el, el cambio en el almacenamiento del suelo, eso es para el agua eh, pero cuando cuando regamos con agua salobre de baja calidad, es necesario también tomar en cuenta de que precisamos eh, que haya un balance mineral y que no se acumulen demasiadas sales en el, en el suelo, que eso va a ser eh, muy contraproducente para, para las plantas. Eh, entonces, tenemos también un balance mineral eh, que es parecido al balance de agua, es muy simple, lo más simplificado posible, la absorción de minerales en las plantas. Es igual el fertilizante, los minerales en el agua de riego, eh, la lixiviación debajo de la zona de las raíces con el drenaje y también el cambio en el almacenamiento en el, en el suelo. Eh, en, en, si, nos, si nos concentramos en el riego con agua salobre, tenemos muchas preguntas y las principales son cómo vamos a regar, cuándo vamos a regar, cuánto y qué calidad del agua. Es muy importante el drenaje de sales de la zona de raíces eh, y por eso precisamos regar, no solo eh, tomando en cuenta cuánta agua las, las plantas precisan, sino también eh, eh, incluir. Una, una fracción de la exhibiación, una fracción que vaya justamente a drenar y a lavar estas, las sales de, de las raíces. Entonces, el riego se calcula a través de la evapotranspiración potencial que se puede medir eh, con eh, un pan evaporation o con eh, o meteorológicamente, un factor de cultivo, dependiendo de qué, de qué, de qué cultivo estemos, estemos regando, y, y esta fracción. Eh, regar con agua solobre tiene sus consecuencias, como la salinización, la reducción de rendimiento, la contaminación eh, por drenaje y la de de las aguas subterráneas. La pérdida económica por todos los, los temas de, que, que dije antes y también la baja eficiencia en el uso de fertilizantes. Eh, la práctica aquí en Israel es eh, el, el, la fertigación, eh, los fertilizantes están aplicados con el agua de riego, entonces, cada gota de agua de riego que es usada para eh, drenar las sales de la zona de las raíces también tiene fertilizantes eh, con ella. Eh, eh, para, que, para dar un poco de, de contexto de por qué precisamos, cuál es el problema y por qué precisamos eh, tener el sistema más eficiente que podamos. El tema de, de la contaminación de aguas subterráneas, estas, estos son mapas de la zona de Tel Aviv, esto es el centro de Israel, el área costera, no en el sur, pero también pasa en el sur, en el cual hemos visto que las concentraciones de nitrato en el agua subterránea han subido eh, con el tiempo, desde los años 70, y ya ha seguido subiendo desde que, está, desde que se hizo este, este gráfico, eh, y hay eh, muchos pozos de agua que eh, han tenido que ser cerrados y no pueden, ser, no pueden ya ser usados para, para el uso eh, doméstico. Eh, en, el, en, las, en, en la zona del, la zona del, son, la, del centro de Larabá eh, también está sucediendo lo mismo, eh, hay una... In, una un, eh, una subida y una eh, está en eh... disculpe, disculpe mis palabras Subiendo, eh, aumentando, esa es la palabra, aumentando los, eh, eh, las cantidades de nitrato eh, y también de la conductividad eléctrica de la, del, del agua de suelo, eh, que esta es, es usada para, para riego. Y este es un gráfico también de la Araba del sur, eh, que vemos que después de los años 90 eh, el nitrato está por arriba del de, eh, el mínimo eh, nivel para el agua para, para, para tomar. Eh, eh, nosotros en esta zona, eh, ya durante muchos años, hay mucha investigación en Israel y en todas partes del mundo utilizando lisímetros para hacer balance hídrico y mineral directo para saber exactamente cuánta agua y cuántos minerales las plantas y cuántos nutrientes las plantas están, están usando eh, un lisímetro es simplemente una, una caja un contenedor el cual contiene eh, suelo y una planta en el cual se puede medir el drenaje entonces sabemos exactamente cuánta agua, cuántos minerales estamos poniendo adentro eh, de esta caja y cuánto está saliendo eh, por debajo y de la por la diferencia podemos saber cuánta agua. Y cuántos minerales las plantas utilizaron. En general, hay diferentes tipos. En general, los lisímetros son muy exactos y están sobre, sobre una balanza para poder hacer eh, este balance hídrico eh, cada hora del día eh, de una manera muy exacta, tomando en cuenta eh, el cambio del contenido de humedad en el suelo adentro de, ese, adentro de, esa, de esa caja. Eh, y se usa estas mismas ecuaciones que estaba, que estaba explicando antes. En, en el sur del Arabá, en, en el 1999, ya hace varios años, decidieron usar los lisímetros para medir eh, la, el uso de agua de las palmeras de Atileras, tomando en cuenta la salinidad del agua de riego. Eh, y plantaron 16 palmeras, 4, eh, con cuatro palmeras cada una con cuatro tratamientos de, de salinidad. Eh, los tratamientos de salinidad eran agua de riego eh, con. Eh, con conductividad eléctrica de 1.8, 4, 8 y 12 eh, decisiemens por metro. Eh, y, y en el 2001 empezaron el comienzo de los tratamientos, y aquí se ven que hay palmeras de diferentes tamaños. Y los contenedores, los lisímetros son también de tamaños diferentes. Y eso es porque a, a medida que las palmeras fueron creciendo, hubo que cambiar el tamaño del contenedor. Las raíces de las palmeras eh, son eh, muy, eh, muy extensivas, es un árbol eh, muy grande. Entonces, dos veces durante, durante esta investigación tuvieron que cambiar eh, el, el tamaño, mover la palmera de un, de un contenedor al otro. Eh, y durante todos estos años, de 2002 al 2008, eh, eh, se intentaron mantener una, una fracción eh, de la exhibiación eh, eh, constante, eh, calculada como el drenaje de cada lisímetro dividido por la cantidad de riego. Eh, y los, las palmeras que, que estaban siendo regadas con agua de salinidad más alta, que son estos triangulitos aquí, eh, recibían más agua que las palmeras, en, en, recibían más agua. En, en, en relación al, al drenaje, que las palmeras que estaban recibiendo eh, agua de calidad, de calidad mejor. Y este, 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 esta fracción fue mantenida durante, todo, durante toda la investigación. Aquí donde faltan los datos es, los, es en los dos momentos en los cuales movieron las palmeras de un... De un, de un contenedor al otro. Eh, y podemos ver ya durante estos años, estos este datos de, del 2017, la evapotranspiración en función de la salinidad del agua del riego. Esta es la evapotranspiración potencial eh, y vemos que la, la evapotranspiración más alta es en los árboles con, más, eh, con el riego, con la salinidad más baja. Esta es el, la, eh, la salinidad de 1.8. 4, 8 y 12. Las diferencias son muy grandes y vemos que eh, el aumento de salinidad en el agua de riego eh, enseguida, aunque sea de 1.8 a 4, que 4 es el agua, eh, es el promedio de la, de la salinidad en el agua en, en esta zona, eh, ya hizo que la evapotranspiración eh, eh, se disminuyera, lo cual es un... Es un eh, es un, eh, es un signo de que también eh, la producción del árbol va a ser, va a ser más baja. Eh, traje aquí un ejemplo de un día en verano y un día en invierno en el 2018, cuando estas, estas palmeras tenían ocho años de edad. En un día de invierno en el cual la evapotranspiración potencial eran 6 milímetros, los árboles con, con, la, con el agua con la salinidad más baja. Eh, tenía, tuvieron una evapotranspiración de 62 litros y los de, la, eh, eh, los de la salinidad más alta, solo 9. Por otro lado, en verano, cuando la evapotrans evapotranspiración potencial eran 11 milímetros, la salinidad más baja tuvo una evapotranspiración de 376 eh, litros y la, eh, la salinidad más alta, solo, solo 48. Eh, durante todos esos años, como dije, la fracción de lixiviación era estable y eso lo que hizo es que la salinidad del drenaje también fuera estable. En este gráfico podemos ver la salinidad del drenaje eh, en el promedio para cada, para cada tratamiento, cuando vemos que el, en, en todos los años, los árboles que recibían agua con, con una conductividad eléctrica de 1.8, el, el, el drenaje estaba alrededor de 5%. Los, de, los que recibían agua de 4, el drenaje estaba alrededor de 10, 11, y iba, iba subiendo. Y era suficientemente estable durante, durante todos esos, esos años. Eh, a la misma vez, eh, lo que se vio es que como el riego es todos los días y el riego es con una fracción constante, el, la diferencia en el peso la diferencia en el contenido de humedad en el suelo entre un día y otro era, era muy pequeña en comparación con los otros, con los otros componentes del, del balance hídrico. Eh, con lo cual empezamos a pensar, puede ser que la balanza sea indispensable, puede ser que no sea indispensable eh, y, que, y que en estas condiciones de un estado cuasi estacionario en el cual hay riego todos los días, un riego en exceso porque es necesario por... Por el, agua, por el agua salobre, eh, y podemos calcular ya la evapotranspiración a través de riego menos el drenaje, y la precipitación en general, en general no hay cuando hay esta, esta medida. Eh, entonces empezó la idea de los lisímetros de drenaje, eh, que son lisímetros en los cuales no, hay, no están sobre una, sobre una balanza, sino que están enterrados en el, enterrados en el campo aquí casi ni se pueden ver voy a mostrar eh, más ejemplos después y eh, está incrustado en el campo in situ tiene mucho menos efecto de borde la heraria efectiva es bien clara y es mucho más económico eh, las plantas que están principalmente es más representativo las plantas que están adentro del lisímetro aquí son iguales que las plantas que están afuera estas están adentro estas están afuera estas están adentro y no se ve y no se ve diferencia eh, y se reduce la precisión del valor de la evapotranspiración en, en el día al día eh, pero aumentar la, repre la representatividad es importante y ahí tenemos nuevos desafíos no tenemos información sobre la masa del lisímetro tenemos menos acceso al contenedor de acumulación del drenaje y la pregunta de cómo mantenemos una fracción de lixiviación fija también preguntas de qué tamaño del isímetro y en qué tiempo, en qué periodo de tiempo podemos hacer un balance hídrico que, que, sea, que sea suficientemente eh, eh, exacto. Eh, y entonces voy a traer dos, dos ejemplos de experimentos. Eh, este es un experimento que hicimos durante, durante mi trabajo de máster y de doctorado con Naftali Lazarovich. Y Bengal, de la Universidad de Ben Gurion y, de, y del Ministerio de, de Agricultura. El cultivo era pimiento morrón, esa es la foto que vimos en el, en la, en el slide anterior, y instalamos 18 licímetros de drenaje. Estamos eh, intentando ver el, si el tamaño, eh, la, las dimensiones del lisímetro afectaban. Teníamos dos profundidades y tres áreas, y los comparamos también a cinco lisímetros clásicos sobre, sobre balanzas. Eh, entonces, el lisímetro es ya una, una caja de plástico que tiene dos, eh, dos, dos, 12 zonas de drenaje. Eh, Estas zonas de drenaje tienen un, un, un tubo eh, conectado que entra adentro de este contenedor que acumula el drenaje, que tiene un tubo que sale para afuera del, del, del suelo eh, para poder acceder a, a, a bombear el drenaje. Y así es como se ven eh, instalados en el, en el, en el campo, en, el, en este, este es un invernadero de, de, de red. Eh, no, de vidrio o de plástico. Eh, y hay aquí 18, es difícil verlo, pero está en cada tubo, es un, es un lisímetro que está enterrado en el suelo. Y aquí al costado tenemos los lisímetros eh, de, de balanza para, para compararlos. Así es como se ven cuando las plantas eran más, eran más grandes. Eh, y lo que vimos, acá tenemos el, el, la producción eh, y la biomasa eh, y la densidad de raíces. Y estos son los lisímetros. Y este, el, el verde son los lisímetros eh, de balanza y el violeta es el, es el resto del, del invernadero. Y no hay diferencia en la cantidad de, de pimientos morrones que cosechamos eh, o en la calidad que de, los, de los morrones, tampoco en la biomasa, no hay una diferencia importante, significativa. Y esta es la densidad de, y longitud de raíces. Tampoco una diferencia. No vimos diferencias significativas en los perfiles de cloruro o de contenido de cloruro o de la, la conductividad eléctrica en el perfil del suelo. Lo que sí vimos es que los perfiles de contenido de agua eran diferentes y adentro de los lisímetros eh, el contenido de agua del suelo era más alto que, que, en, el, que en el campo. Eh, lo que vimos también es que los flujos de cloruro se comportan de manera conservadora. Esta es la cantidad de cloruro en el drenaje durante todo el, durante toda la temporada eh, y esta es la cantidad de cloruro que fue eh, eh, que fue eh, eh, dada al sistema a través del a través del riego y vemos que casi todo el cloruro que entró también salió esto es eh, durante durante la temporada eh, y entonces eh, lo que significa es que podemos eh, asumir de que se están comportando de manera conservadora, y que podríamos calcular la cantidad de drenaje a partir de la concentración del drenaje, el agua, la concentración del agua del riego y la cantidad del agua del riego. Si la cantidad de drenaje multiplicado por la concentración del cloruro en el drenaje es igual a la cantidad de riego multiplicada por la concentración del cloruro en el riego, podemos calcular la cantidad de drenaje. Si sabemos todo el resto de, de, de los componentes. Y después usar ese, esa, ese drenaje calculado para calcular la vapotranspiración. Eh, y aquí comparamos el drenaje calculado eh, usando concentraciones de cloruro, eh, que es. En el, en el X y el drenaje medido, y vemos una, una correlación eh, muy buena, y usamos ese drenaje, el calculado y el, y el medido, eh, para calcular la evapotranspiración, y lo comparamos con la evapotranspiración de las plantas eh, adentro de los lisímetros eh, de balanza y vimos una muy, una muy buena correlación. Eh, este es un ejemplo de cómo podemos hacer que los lisímetros estén más, eh, sean más parte de, de, del campo. Eh, el segundo ejemplo es también el lisímetro. Se puede simplificar. Eh, podemos seguir simplificando algo que es tan grande y tan, y tan complicado. Eh, y lo que tenemos es un lisímetro, de, un lisímetro de parcela, que es un lisímetro de drenaje, pero en el nivel de la en el nivel de la parcela. Eh, esta es investigación que está haciendo, que está hoy en día todavía está <coughs> está sucediendo en, en, el, en el sur del Arabá. Eh, mis colegas son Neutze Elim, también Alon Bengal y David Grossman. Eh, y hay 16 árboles que están adentro de un lisímetro gigante. Cada árbol tiene, tiene aden, abajo, a, a, a tres, tres metros y medio, tiene eh, eh, una cuenca y un sistema de drenaje y el agua, que no está, el agua de río que no está siendo usada por, el, por cada árbol, drena y se, ah, drena y se concentra en, un, en, un, en uno de estos tubos y puede ser bombeada y puede ser eh, eh, medida. Eh, como ven, eh, estos árboles no están solos, tienen árboles alrededor de ellos y después de que sacaron esta foto, hubo más árboles plantados también en esta, en esta zona. Eh, estas son algunas fotos de cómo eh, instalamos y eh, eh, excavamos este sistema de, de drenaje. Eh, esto fue antes que yo llegara, mis colegas lo hicieron. Eh, toda esa zona fue excavada. Estos son los, los, eh, los pozos para poner el sistema de, el sistema de drenaje. Estos, cada uno de estos son, son tubos eh, anchos de 40 centímetros de, de diámetro eh, que tienen, están, están fijos en esa zona y aquí tienen agujeros. Eh, estas son las cuencas, es difícil verlo, es, la escala es, es muy grande, esta es una persona aquí. Eh, la distancia entre los árboles son 9 metros por 9 metros. Entonces cada árbol tiene un área de 81 metros cuadrados. Esta, esta zona del tubo tiene eh, pequeños agujeros que permiten el agua drenar y se acumula, eh, y se acumula en, el, en, el, en el fondo. Después devolvieron devolvieron el suelo local y al final los, los árboles fueron plantados. Esto es como se ve era el plan antes de que antes de que se llevara a cabo cada árbol. Tiene una cuenca y un sistema de drenaje, eh, y hay cuatro, son cuatro árboles por cuatro árboles, en total 16. Eh, así que así es como, así es como se ve. Eh, esto es más cerca, este es el tubo, si se veían bien largos, quedó afuera del suelo un metro y tiene para abajo eh, cinco, cinco metros, eh, de los cuales eh, después de, hay tres metros de, de tubo un metro con los agujeros para el drenaje y otro metro donde está la bomba sentada que está conectada a este sistema para, para poder eh, muestrear eh, esta, esta agua. Eh, hoy en día, así es como se ve, están creciendo, los árboles tienen seis años y este es el tercer año eh, que, que cosechamos eh, los dátiles. Eh, dos veces por, entre, entre, entre dos y tres veces por día, eh, las bombas se prenden automáticamente una a una a un sistema que eh, eh, drena el agua a un, a un contenedor que está sobre una balanza y un sistema automático que anota cuál es el peso de esa agua eh, y también hay un, una, un medidor de, de, de conductividad eléctrica que mide la conductividad eléctrica de esa agua y una vez por semana medimos manualmente, muestreamos manualmente el agua de cada uno de estos pocios. De estos si hacemos balances simples. ¿Cuánta agua entró? ¿Cuánta agua salió? Esa es la cantidad de agua que, que los árboles están usando. Y, para, y con los minerales, eh, la misma, el, el, mismo, el mismo sistema. Eh, y les muestro algunas, eh, son, estos son resultados eh, súper preliminares de este año del 2003, de enero a septiembre. En azul vemos el riego. Hay, hay épocas en las cuales tenemos que actualizar el riego eh, bastante frecuentemente y otras épocas en las cuales no precisamos actualizar el riego eh, tanto. En negro vemos la evapotranspiración calculada como riego menos drenaje eh, y en verde tenemos la evapotranspiración calculada usando el drenaje calculado eh, usando los, el contenido de cloruro. De la misma manera que usamos, eh, eh, consideramos el cloruro eh, como un guión con, eh, conservador en el, en el experimento de los, de los pimientos morrones. Aquí estamos usando el mismo, eh, el mismo approach, el mismo sistema, eh, y vemos que hay, que hay una buena, eh, hay una buena, buena correlación. Eh, a la misma vez estamos mirando el tema del nitrógeno. Queremos eh, ver e eh, intentar conectar. Eh, las, eh, las aplicaciones de nitrógeno y ver cuán eficiente es el sistema. Hoy en día no es muy claro eh, cuán, cuán eficiente es el sistema y cómo podemos hacer para hacer el sistema más eficiente desde el punto de vista del, del nitrógeno. Eh, este es en negro, vemos las concentraciones en el riego, eh, que en esta época del año eran bastante variables y acá hicimos un cambio para que sean más, eh, más constantes eh, y los colores. Son, eh, es, el, es la concentración eh, de nitrato y, eh, y, y amonio, amonio eh, NH arba y eh, eh, NO3, eh, eh, todo el, el nitrógeno mineral en, en el drenaje. Entonces los colores son diferentes, diferentes árboles y vemos que el cambio en el manejo de la fertilización hizo un cambio en las concentraciones eh, del drenaje y todavía estamos trabajando. Eh, este tipo de, de datos lo usamos para hacer, por ejemplo, un balance hídrico y un balance mineral en el mes de junio. Eh, si regamos 12, estos son datos reales, regamos 12 metros cúbicos por, por árbol durante ese mes y vimos en el drenaje 3 metros cúbicos, entonces asumimos que hubo una evapotranspiración de 9 metros cúbicos. Intentamos eh, regar. Eh, un, eh, un 25% eh, extra eh, y aquí vimos que, que lo logramos, que nuestra fracción de lixiviación eh, es eh, nuestro objetivo también es, es, eh, es lo que está sucediendo en el, en el campo y lo mismo con el, con el nitrógeno. Eh, si fertilizamos 372 gramos por árbol durante el mes de junio, vimos 178 gramos que es... Se perdieron a través del drenaje y la diferencia son 194 gramos. Que la mayoría, asumimos que la mayoría fue tomada por, eh, por los árboles eh, y ahí vamos a incluir otros, eh, otros factores de, de pérdida de nitrógeno. Eh, así que para eh, concluir esta, esta, eh, esta charla, esta presentación, el balance hídrico y mineral es de gran importancia. Eh, en la agricultura, en, en Israel, en el sur de la Arabá y en todos los lugares donde eh, 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 los, los recursos son limitados y, y, las, y el clima es árido y semiárido. Eh, es muy importante por el manejo del de riego con agua salobre. Eh, para aumentar la eficiencia de aplicación de fertilizantes, eh, que tiene objetivos aplicativos, económicos y ambientales, eh, también para la investigación o para la agricultura aplicada, que en este caso estamos haciendo eh, ambos, eh, y es algo que se puede hacer a diferentes escalas, dependiendo de los objetivos de, <coughs> del trabajo y también de qué cultivo eh, estamos eh, utilizando. Eh, y vemos que las condiciones de parcela son, son posibles con licímetros de campo y que podemos recibir datos que eh, en la parcela o en el campo eh, no podemos eh, no podríamos obtener pero teniendo un lisímetro relativamente simple podemos eh, acceder a, a información que es eh, muy muy valuable eh, así que abro el panel a, a preguntas eh, y quiero decir que están todos muy invitados a eh, contactarme, mi mail está, está acá, siempre estamos contentos de, de recibir estudiantes y colaborar. Si hay algo de esta investigación que es relevante para alguno de ustedes en las zonas donde se encuentran en México, me encantaría escuchar y aprender de otros lugares del mundo.